して私はパトリッシュと申します。よろしくお願いします。今日は非中止です。¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio en el mundo donde se encuentren. Bueno, es un gran día, un día hermoso. Miren el solazo que hay, la verdad que es un día fantástico. Pero claro, ayer pasamos una situación realmente muy fea. Ayer, como ustedes saben, fue la llegada del tifón Agibis. Bueno, este tifón causó destrozos enormes en bicicletas tiradas. Es una moneda corriente cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, fíjense por ejemplo ramas de árboles. Voy a ver en este momento cómo está mi auto, porque fíjense, los vientos, la basura quedó media. Hay muchas ramas, no, tal vez aquí no se note tanto el destrozo como fue con el anterior tifón Chevy. Nunca sé por qué les ponen esos nombres tan graciosos a los huracanes, tifones y demás. Siempre le ponen esos nombres: Chevy, Agibis, etcétera, etcétera. De graciosos no tienen nada. De hecho, siempre dejan unas teles de muerte y destrucción. Huracanes, tifones, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues el día está muy ventoso, evidentemente tiene que ver con una de las consecuencias. Ahí veo mi auto y no está aplastado, la verdad que es una gran cosa. No, ese no es mi auto. Mi auto es aquel plateadito que vemos allí, es un Honda híbrido. La buena noticia es que está limpio, ya lo estoy viendo que está limpio. Así que bueno, quedará así limpio y saldremos a disfrutar con la familia. Más o menos está bien. Bueno, eso es lo que a mí me importa, que esté bien. Ya después no me importa más nada, es suficiente. Salvo que el auto esté en buenas condiciones, me alcanza. Pero bueno, ayer hice el recorrido durante la llegada del tifón Agibis. Hoy vamos a hacer el mismo recorrido para ver un poco cómo está la zona del río Aracagua. Este es el río Aracagua, no es el límite de Tokio. El límite de Tokio es el río Edogawa, que ya limita con Chiba. Para que ustedes se ubiquen geográficamente, aquí estamos en una localidad que se llama Edogawa-ku, que pertenece a Tokio, el Gran Tokio. Y Edogawa es el, digamos, por lo menos en este lado de Tokio, es lindante a Chiba. Chiba ya es otra prefectura, es una prefectura distinta, enorme, donde vive muchísima gente y donde tal vez sea un poquito más fácil y barato vivir que Tokio. Tokio siempre es un poquito más caro, pero por razones obvias. Y ayer no les conté, no tienen por qué saberlo, ayer alrededor de las 5 de la tarde hubo un terremoto en Chiba, increíblemente, de 5,8 en la escala de Richter, y se sintió en mi casa, la verdad que se sacudió. Entonces ya directamente lo primero que piensa uno es, sumado a la marejada terrible que había, más la situación del tifón, que podía haber peligro de tsunami. La verdad que es, todas las cosas juntas se le cruzan a uno cuando pasan esto, cuando pasan estas cosas. Pero bueno, por suerte nada sucedió.
Miren qué día espectacular. Eso que ven ustedes allá en el fondo, señores, es el Monte Fuji. A ver si puedo mostrárselos a un acercamiento. Eso que ven allí entre esos dos edificios es el Monte Fuji. Es una locura. Y como digo siempre, ¿no? Yo vivo en Odawa. Es un sitio fantástico para vivir en familia. En Tokio, estás viviendo en Tokio. Y no solamente estás viviendo en Tokio, sino que además estás viviendo en un sitio repleto de parques, repleto de opciones para hacer deportes. Y además de eso, mucho verde, obviamente. Ustedes ya lo están viendo. Aquí tenemos a la vera, el río Arakawa, tal cual como lo nombré antes. Miren allí al fondo, tenemos el Tokyo Skytree, una belleza. Como dije antes, desde aquí podemos ver el Monte Fuji, que se dice que el Monte Fuji lo puedes ver de cualquier lugar de Japón. Hasta ahora tengo que decir que es cierto. La verdad que es un lugar bellísimo para vivir, de Odawa, pero claro, tenemos este río muy cerca y nosotros tenemos muy presente lo que ha sucedido en el año 2011 con el tsunami, el terremoto y el posterior tsunami. Bueno, allí es el complejo. Por suerte no hubo inundaciones, si bien el agua estaba muy crecida, el río y estaba muy, muy bravo. Yo se lo mostraba, que este terraplén que vemos ahí, no sé, pero ustedes, para que te den una idea, miren, ahí hay una persona pescando. El terraplén no es que termina donde estoy mostrando, sino que sigue hacia abajo. El agua ya había llegado a a la base del terraplén, con lo cual yo dije, esto faltando unas 5 horas para que llegue la peor parte del tifón, bueno, va a superar el terraplén, nos vamos a inundar. La realidad es que no. Contaba que este lugar, Edogawa, es un sitio fantástico para vivir, sobre todo si tienes familia, porque siempre tienes colegios, Gakuen, Hoikuen, todo muy cerca, todo muy a mano. Y cuando tienes niños en Japón es fundamental tener donde mandarlos a estudiar. Nosotros estamos mandando a un colegio público, un colegio estatal. Y por ejemplo, allí enfrente tenemos un Hoikuen, que es un kindergarten, digamos, privado. Pero en Japón nos hemos llevado las sorpresas, muy grata por cierto, hace un mes que nos llegó una carta que ya no tenemos que pagar más el kindergarten, se hace cargo 100% el Estado. Y si lo mandas a un colegio, perdón, a un colegio o a un kindergarten privado, el Estado creo que te cubre hasta $400. Entonces, en un kindergarten de $600 o $550, solamente pagas 150. Eso ha hecho que muchísima gente comience a mandar a sus niños a los colegios o a los hoikuen privados, donde sí existe mayores actividades tal vez y demás. Por ejemplo, mi niño cuando iba al Hoikuen privado tenía inglés, tenía clases de inglés. Ahora lo mandamos a un instituto privado de un profesor, un muchacho que es justamente británico. Los sábados lo mandamos y bueno, él, además de hacer natación en el Konami, que es un club deportivo, ahora también en el Konami lo vamos a mandar a hacer gimnasia deportiva. La realidad es que cuando acá en Japón sobra un poco el dinero, que siempre, a diferencia de lo que la gente piensa, se vive muy bien, yo debo aclararlo, se vive muy bien. La gente vive muy bien, come muy bien, pero claro, es muy caro vivir en Japón, sobre todo en Tokio. Yo debo aclararlo, es muy caro y bueno, no todo el mundo puede costear vivir en
en Tokio. Entonces la gente se va un poquito más lejos, como dije antes, se va a Chiba, por ejemplo, o a Arakawa, localidades que son un poquito más económicas, y bueno, puede vivir también cerca de Tokio pues, sin estar en Tokio. Claro que eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, con el tifón de ayer, a nosotros nunca se nos cortó la luz, no tuvimos ningún inconveniente de corte de luz, ni de agua por ende, ni de comunicaciones, ni de internet. Seguramente en otras localidades, como por ejemplo Chiba, que en el último tifón Chevy, hace un mes y medio, se quedaron como una semana sin luz. Bueno, esas son las ventajas y desventajas. Las ventajas de vivir en Chiba, por ejemplo, una gran ventaja que existe es la de que las casas por ahí salen la tercera parte de lo que sale en Tokio, la cuarta parte, ¿no? Ejemplo, un departamento de tres ambientes en algún sitio normal en Tokio puede salir aproximadamente unos $500,000 o $450,000. En Chiba por ahí te sale $150,000, $180,000, $200,000. A veces llega a ser la mitad, la tercera parte. Y por supuesto, cuanto más alejado de Tokio, mientras no sea una gran ciudad, obviamente vas a tener mejores precios para poder vivir aquí. Miren otra vez esa fantástica imagen del monte Fuji. El viento me impide poder mostrarlo un poquito más. Pero bueno, es de locos estar aquí en Japón mostrándole esto, pero también es de locos lo que se vivió ayer. Ayer se vivieron horas de gran tensión realmente, porque el gobierno emitió una alerta de grado 5, es una de las más altas. Básicamente el gobierno ya estaba preparando algún tipo de evacuación de las zonas que a la postre fueron las más afectadas. Lamentablemente hubo algunas localidades en las cuales no solamente tuvieron la desgracia de sentir ese terremoto, y además de eso, que no tiene nada que ver con el tifón, el terremoto es algo que sucede habitualmente en Japón. Ustedes saben, esta es una zona que se llama la zona del círculo de fuego, que que tiene que ver con un anillo, el anillo del Pacífico, en el cual existen unas capas que están en el interior de la Tierra con movimientos continuos, y eso hace que existan los terremotos. Básicamente ese es el motivo por el cual existen terremotos. Y bueno, realmente Japón no es la excepción. La excepción se encuentra dentro de ese anillo, tenemos muchos terremotos o earthquakes, más conocido en el habla inglesa. La cuestión es que sí, tuvimos un movimiento importante ayer de 5,8 en la escala de Richter en Chiba. Pobre la gente de Chiba. Ahora no he visto las noticias, pero seguramente la han pasado mal. Ahora voy a ver un poquito qué fue lo que pasó allí. Justamente vamos a ir donde están la zona de los veleros y demás. Ellos los retiran, pero cuando quedan los veleros, a veces sufren algún tipo de contratiempo. Está un poco ventoso, la verdad que es muy importante. Básicamente eso es lo que sucedió ayer, un tifón muy fuerte, llamado Ajibis. El tifón se hizo notar, el viento alcanzó los 200 km por hora. Ustedes imagínense lo que es un viento de 200 km por hora. O sea, que tire motos, que tire árboles, no es nada del otro mundo.
Hokkaido, que es la isla más septentrional de Japón, pero realmente no hubo mucho más que podamos decir al respecto. Ya ven, el día está maravilloso, está un poco ventoso. Yo voy a aprovechar a salir con mi familia porque ayer mi niño estuvo encerrado las 24 horas en casa y pobre, la verdad que la pasó mal. Que la pasó mal, porque imagínense un nene de casi 4 años encerrado todo el día. Él está muy acostumbrado a tener sus actividades diarias de lunes a viernes. Él va a su escuela, al jardín, donde tiene un espacio enorme para correr, donde le hacen hacer un montón de actividades. Entonces imagínense los fines de semana para mantener al menos un poco la rutina que él posee. Él habla japonés, y les aclaro mucho mejor que yo. No tiene 4 años, lo cual me avergüenza un poco. Él me corrige mucho, de hecho, cuando yo hablo japonés. La madre, por suerte, habla japonés, entonces, claro, se hace mucho más sencillo para él poder hacerlo, pero bueno, la realidad es que actividades, porque realmente él las necesita. Entonces, el día de mañana vamos a ir al Konami, el club donde él ya tiene sus actividades de natación, está aprendiendo a nadar, básicamente es eso, y nos vamos a hacer una clase de prueba de gimnasia deportiva, así que bueno, veremos. Siempre es bueno preguntarle, lo hemos llevado a hacer una clase de práctica de karate, y no le ha, si bien le gustó, o no se anima a decirnos que no le gustó, y bueno, ¿quién me manda a pasar por aquí? La verdad que no me manda nadie. Vamos a hacer así, ahí está, bastante agua acumulada allí. Les decía, él obviamente preguntamos y nos dijo, bueno, no, miren, no quiero hacer karate, quiero ir a hacer gimnasia deportiva, que le gustó. Así que bueno, la verdad que me pareció interesante e inteligente. Aquí en Japón hay una gran cultura deportiva, creo que se nota. Japón ha progresado muchísimo en base a mucha inversión pública y privada en su deporte. Sin ir más lejos, miren lo que el gran mundial que está haciendo Japón, el mundial de rugby. Es una maravilla lo que ha logrado Japón en tan poco tiempo, ¿no? Y bueno, ni hablar de deportes que tienen que ver con los Juegos Olímpicos. Japón se está preparando muchísimo. Japón se está preparando de manera denodada para tener unas Olimpiadas el 2020, tanto los Juegos Olímpicos como los Juegos Paralímpicos. Lo mejor que se pueda. Les decía, bueno, pueden ver un poco los destrozos producidos por el tifón. Mucha rama suelta, mucha rama caída. Hay mucho árbol descuanjeringado, bolsas de basura que uno habitualmente no ve en la calle, las puede ver, fruto de voladuras del viento. Pero bueno, más que eso, por suerte aquí en Edogawa, miren lo que le decía. Este por ejemplo, miren, fíjense, este es un colegio, miren el campo deportivo que tiene. La magnitud, tiene unas canchas de básquet, tenis y fútbol. Aquí en Japón se le da muchísima importancia en cuanto a la educación,
y a la cuestión deportiva. Este es un estadio que hay también. Fíjense. Este estadio siempre, casi todos los fines de semana, hay competencias deportivas interescolares. Realmente es admirable el empuje, la inversión y la dedicación que le ponen los japoneses al deporte. Uno lo puede ver. Yo no puedo creer todavía los tamaños de los jugadores de rugby de Japón. Uno lo puede creer en jugadores de rugby de Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda, esos tamaños de tipo de 2 metros, 2 metros y pico, incluso. Winners de 1,80 m, 1,85 m, 1,90 m. Pero veo los tamaños de los jugadores japoneses y realmente me llama la atención. Los japoneses, no digo que hayan cambiado su alimentación, pero se puede notar los niños cada vez más grandes, más altos. Eso tiene que ver con la alimentación y la cultura. Más allá de que por naturaleza y por estructura física son muy delgados, pero no es simplemente por naturaleza, sino por la alimentación. Si yo les digo que mi niño come en el Hoikuen, le dan de comer salmón, le dan mucho pescado, mucha verdura. Obviamente también tiene parte de su alimentación, es el arroz, el gohan, pero bueno, más allá de eso también come una alimentación muy variada. Y eso obviamente contribuye a un estado físico óptimo. En general los japoneses son muy sanos, no hay problemas como los que tenemos en Occidente de obesidad, y en realidad no hay muchos problemas en cuanto a las enfermedades. Sí, por ejemplo, debo decirlo, los japoneses son muy longevos, son uno de los pueblos más longevos. Tiene que ver con su alimentación y con los cuidados y la salud, y etcétera, etcétera. Bueno, miren acá, en este afluente del río Arakawa, miren las ramas. La verdad que no encuentro nada demasiado desastroso. De hecho, todas las embarcaciones pareciera que están en perfectas condiciones, por lo menos desde aquí. No veo grandes trozos. Hemos tenido mucha suerte en Edogawa. Si ustedes googlean y ponen Typhoon Ahibis Japan, van a ver que inmediatamente las noticias o las fotos de destrozos aparecen por doquier. Aquí en Edogawa no hemos tenido, evidentemente, serios inconvenientes. Tiene que ver porque es una estructura... Fíjense, si ustedes ven el landscape en este momento, van a ver edificios. Y las estructuras en Japón son muy, muy resistentes. Ustedes saben que por una cuestión de los earthquakes, de los terremotos, es que las estructuras son... Las estructuras son muy resistentes. Entonces, acá a la vera tenemos este estadio, y acá el afluente del río Arakawa, sin ningún inconveniente, las embarcaciones no están destruidas ni nada, por el contrario, están ordenadas. Y más allá de alguna rama en el agua o algún árbol caído, miren, fíjense ese árbol, bueno, fíjense, ¿no? O sea, no es que no ha pasado nada, pero sí. Si lo comparamos con otros sitios de Tokio y el Gran Tokio, sí tenemos que decir que la hemos sacado barata, no hay ninguna duda. Fíjense el lugar hermoso donde vivo, esto es Edogawa, la verdad que es una belleza, no tengo nada que decir, es un sitio bellísimo realmente. Aquel que tenemos allí es un hospital, fíjense, y la rueda que vemos atrás es la rueda del Parque Rincal. Es un lugar bellísimo, no me canso de decirlo siempre.
tenemos mucha suerte de vivir aquí. Y bueno. Como les decía, hay, son estructuras preparadas para terremotos, entonces aquí no puede pasar nada. Más que alguna caída de algún cartel, algún tinclado, algún techo, pero ni siquiera he visto ningún techo destrozado por el viento. Ahí vamos a ver casas con tejas y en ningún caso vemos que hayan tenido algún inconveniente. Sí vemos un alboroto de bicicletas, bicicletas caídas por ahí, eso sí lo vemos. Fíjense allí enfrente. Pero en general las edificaciones, más allá de alguna ramita caída, algún árbol roto, sí, no vemos. No hay gran destrozo. La verdad que es muy grato vivir en un lugar donde uno siente cierta seguridad. Después de haber vivido los dos tifones, y el último, el de ayer, el más grande en 60 años, puedo decir que vivo en un lugar relativamente seguro. ¿Y por qué no se inundó? Bueno, ustedes saben que en Tokio hay unas cámaras que son subterráneas, enormes. Esas cámaras básicamente permiten que el agua que ingresa cuando las abren vaya por el interior y no hace falta vayan de manera subterránea y no se inunde. Fíjense el estadio allí enfrente, haciendo mención a la Copa del Mundo. Seguramente este estadio fue utilizado por alguna de las delegaciones para hacer alguna práctica, porque es un estadio que habitualmente se utiliza para práctica. ¿Qué me dices, Marcos? Dice, hola Patricio, saludos desde Tupungato, Mendoza. Marcos, un gusto saludarte. Realmente puedo decir que lo que decía antes, ¿no? Que es muy confortable vivir con mi familia en un sitio donde, luego de haber vivido varios terremotos y luego de haber vivido dos enormes tifones, el Jebi y el Ishak, el Hibis, no ha sucedido absolutamente nada. Más allá de lo que les he comentado, la caída de árbol o algún destrozo de ramas, etcétera, no hubo grandes inconvenientes. Con lo cual me hace inmensamente feliz y me deja muy tranquilo, sobre todo por mi familia, ¿no? ¿Qué dices, Marcos? ¿Qué dices? Dices, he visto documentales, son galerías impresionantes. Sí, tal cual, a eso me refiero, son unas galerías subterráneas de alturas realmente, son obras fantásticas aquí en Japón. Todo lo que es estructura, yo creo que está por encima de muchos lugares del mundo. Yo creo que está a la vanguardia del mundo, que eso es lo que quiero decir. La estructura de Japón es asombrosa, maravillosa. Ustedes piensen que ayer tuvimos un terremoto de 5,8 en la escala de Richter, no se movió nada. Eso significa mucho, eso significa una tranquilidad importantísima a la hora de poder comprar una vivienda o alquilar una vivienda, porque tú sabes, no vas a tener inconvenientes con un terremoto. Acá no puedes comprar absolutamente nada si no tienes todos los controles realizados. Entonces, bueno, eso. Ustedes saben, cuando compras una vivienda en Japón, tú tienes. Puedes tener. Los créditos son del 80%. O del 100%, eso depende si tienes residencia definitiva. En mi caso, hoy por hoy puedo acceder a un crédito del 80% de una propiedad. Y tengo que poner el 20%, pero tal vez el costo más alto es un 10%, que equivale al monto de
y todo lo que se refiere a seguros, permisos, gastos por venta, comisiones, etcétera, etcétera, eso se equivale al 10%. Entonces, si compras una casa de, por ejemplo, un departamento de 400 mil dólares, tú sabes que debes adelantar 80 mil dólares, pero además tienes que calcular el costo total en 40 mil dólares extra para los gastos. Es allí donde uno dice, bueno, esos gastos que son, bueno, parte de esos gastos, además de las comisiones y las cuestiones que he nombrado, son los permisos que hacen, que permiten determinar que tu vivienda es una vivienda apta para poder ser habitable en el Japón moderno. Es decir, lo que acabo de decir, ¿no? Que si no tienes los permisos, por ejemplo, de que tu vivienda es apta para terremotos y demás, obviamente no puedes construirla. Comió el Vaticano, pero más alto bajo tierra. Como el del Vaticano, pero más alto bajo tierra. Diego Buru, está bien. Esto no me había puesto nada. Sí, la verdad que, bueno, yo estuve en el Vaticano, pero estuve obviamente en las catacumbas. Pero no, esto es increíble. Yo todavía no tuve la oportunidad de ir. Pero sí, justamente ayer estábamos hablando con mi familia de ir a esos lugares y también estábamos hablando que gracias a la existencia de esa obra monumental que está aquí por debajo, yo digo, para mí no lo tengo muy claro, pero es muy probable que pase por abajo de aquí de Edoagua, porque Edoagua no se ha inundado nada. Nada me ha llamado la atención. Nada se ha inundado, no ha llegado una gota de agua. Eso significa que tal vez ayer, obviamente, abrieron las compuertas de esa monstruosa obra, faraónica obra, subterránea, aquí en Tokio, y la gente ha podido verificar que no se ha inundado absolutamente nada. Bicicletas tiradas, bueno, eso es algo normal. El viento hace de las suyas. Pero bueno, esto es más o menos lo que les quería mostrar. Realmente hemos tenido una jornada ayer, una jornada muy intensa, una jornada llena de vivencias, nos vamos a acordar mucho, pero gracias a Dios y gracias a la estructura fantástica que tiene Japón, tanto la que ves como la que no ves, es que aquí no ha pasado nada, gente. Mañana es feriado, mañana lunes, estamos ya en domingo, el mañana lunes es feriado y el martes vamos a ver, todo va a volver a la normalidad. Así es Japón. Les mando un gran saludo y espero que todos estén muy bien. Aquí mi nombre es Patricio y estoy aquí desde Dogawaku, Tokio, Tokio, Japón.